A 60 años de prisión, máxima sentencia en Colombia, fue condenado Francisco Hernández Rojanos, de 41 años, quien envenenó a sus hijos de 2 y 7 años en un hecho registrado el pasado mes de marzo del presente año, en el corregimiento San José de Oriente, jurisdicción de La Paz Cesar. Los hechos se registraron el pasado 27 de marzo en su residencia del corregimiento de San José de Oriente, zona rural de La Paz Cesar, donde al parecer el indiciado habría obligado a sus dos hijos menores de edad a ingerir insecticida adicionado a varios alimentos, hecho que les causó la muerte. El material probatorio recaudado por la Fiscalía como entrevista a la madre de los menores, el informe de captura en flagrancia, actuación de primera intervención, el acta de inspección a cadáver de los menores y la existencia de una carta donde se hacía referencia a las razones que al parecer tuvo el agresor para la determinación de acabar con la vida de los menores fueron claves en la imputación. Según la investigación, al parecer la decisión fue tomada en venganza con la madre ante la negativa de continuar con la relación sentimental que sostenían. El día de los acontecimientos, el presunto agresor intentó acabar con su vida ingiriendo la misma sustancia suministrada a los menores, pero fue llevado a un centro asistencial por uniformados de la Policía Nacional, donde fue atendido y lograron salvarle la vida. La República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve, primero, declarar a Francisco Javier Hernández Rojano, identificado con cédula de ciudadanía número 77096509, expedida en Valledupar, Cesar, de condiciones civiles y personales conocidas, como autor responsable de la conducta punible de homicidio agravado en concurso homogéneo y simultáneo, de conformidad a las razones antes vistas. Segundo, imponer a Francisco Javier Hernández Rojano la pena principal de 720 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 60 años de prisión, y como pena accesoria, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena principal impuesta. Tercero, declarar que respecto a Francisco Javier Hernández Rojano no procede el reconocimiento de sus juzgados de la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria que da cuenta el artículo 38 del Código Penal por las consideraciones antes expuestas. Cuarto, el presente fallo queda notificado en estrado y contra el mismo procede el recurso de apelación ante la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Cesar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.